Aquí solemos escuchar que las fintechs o las big techs forman como un threat a los bancos y al sector financiero. Puedo entender por qué decimos esto, pero veo mucha oportunidad de colaboración y hemos visto varios ejemplos donde la colaboración entre fintechs y bancos o big techs y fintechs o big techs y bancos ha añadido mucho valor para todos los stakeholders. Aquí veamos mucha tendencia sobre mejorar nuestro entendimiento del cliente final, que sea un consumidor o una pyme, una empresa más grande. Los bancos, las aseguradoras, los jugadores en el sector financiero están intentando descubrir y unlock varias palancas y maneras de mejorar su entendimiento de estos clientes. Y más allá, otra tendencia es usar la tecnología por temas de mejorar la eficiencia. Esos son los dos puntos claves con cual me quedo. Pues volvemos otra vez al tema de la eficiencia. La tecnología como tal puede aportar oportunidades de ahorro, de incremento de eficiencia, y así en este entorno donde hay varios riesgos, es muy competitivo, veamos la tecnología como un punto clave para unlock oportunidades mientras asegurándonos que tenemos los mejores niveles de eficiencia. Tenemos un framework bastante completo de colaboración. Empezamos por el tema de tener un radar donde seguimos lo que se está haciendo en el mundo fintech, insurtech, regtech, proptech, etc. Y dentro de este framework, nuestra colaboración puede ir de adquisición a 100%, investment, minority investment, pero lo más importante y lo más relevante es cómo vamos juntos con nuestra propuesta de valor y la de las fintechs trabajando y desarrollando valor a nuestros clientes. Esto es un punto clave, es una oportunidad para nosotros a compartir nuestra opinión, nuestro conocimiento. Es también una oportunidad de entender y de aprender qué hacen nuestros compañeros en el ecosistema. Y el punto clave es ser conectados, contribuir en el ecosistema y colaborar con personas e empresas claves en el ecosistema local.